tant avui en directe com en els propers dies en diferent. Allà per 9 anys hem organitzat tota mena de debats i xerrades que han donat cabuda a totes les veus del món independentista, intentant mantenir sempre l'esperit de transversalitat propi de l'Assemblea Nacional. Una de les missions de la qual és fer el cos entre les diferents i legítimes tendències que composen l'espectre de partits i mirar de potenciar la màxima unitat d'acció entre ells, constatant que com més l'heu assolit, més hem avançat. Aquest avui és un debat més, un acte més d'aquests que estan fent. El nostre partit és la independència de Catalunya i tots els partits i entitats que defensin aquesta finalitat tenen i tindran sempre les nostres portes obertes. Aquest acte ha estat condicionat per la Covid com tantes altres coses, que en aquest cas concret ens ha retardat amb el calendari i ens obliga a fer-lo sota estrictes mesures sanitàries i de seguretat. Aquests condicionants han fet que es converteixi en el primer esdeveniment de la presentació del llibre del senyor Gonzalo Bien. I ha tret molts mitjans i un notable grup de personalitats de la política en sentit ample. I evidentment això es contraposa amb la idea que sempre hem defensat de construir una república en què no hi hagi ningú per sobre de qualsevol altre. Però les circumstàncies són les que són i creiem que aquest acte s'ho val, s'ho val tot. Segur que avui marxarem cap a casa amb el camí cap a la independència de la llibertat una mica més clar que no el teníem quan hem entrat. I això crec que és el que ens interessa a tots. Dit això, començarem el debat amb la presentació dels ponents en dades de la Liliana Domicià. Endavant, sempre endavant cap a la independència. Bona tarda a tothom. Enguany ens fa molta il·lusió presentar els nostres convidats. Són dues persones que fan país, que cada dia amb els seus fets posen el seu gra de sorra i a vegades fins i tot el coll per fer que aquest país pugui ser un país normal. Esperem aconseguir aquest somni ben aviat. Per una banda tenim en Gonzalo Boye, advocat penalista. Que coordina la defensa internacional dels membres del govern a l'exili i que ha posat en evidència diverses vegades la Judicatura Espanyola i la GEC. Ha aconseguit grans èxits, com tombar totes les euroordres, i també que avui mateix Clara Ponsatí, Toni Comín i Carles Puigdemont siguin eurodiputats. I per altra banda, José Antic, periodista de llarg recorregut i una de les veus més clares, fundador i director del diari digital El Nacional.cat. Moderarà l'acte Blanca Rosa Roca, benvinguda, l'editora del llibre d'en Gonzalo Boye, Així estan les coses. Al finalitzar l'acte, en Gonzalo firmarà llibres i si encara no l'heu adquirit, sabeu que teniu una parada a la sala, al final de la sala. Moltes gràcies a tots i endavant. Sí? Sí, no? Pues bona tarda, moltes gràcies als organitzadors de l'Assemblea Sants Montjuïc. Pues fa més d'un any que estàvem aquí presentant Ahí lo dejo i ara estem ja en Així estan les coses. En aquest any han passat moltes coses, però abans volia també agrair a José Antic que estigui aquí amb nosaltres, ja l'han presentat, però també agrair-te que estiguis aquí acompanyant el llançament d'aquest llibre. Aquesta és la segona presentació d'una bona ruta que té un altre cop el Gonzalo. Ahir va començar a Tarragona, demà anem a Girona i aquesta és la primera de Barcelona, o sigui que tindrem Així estan les coses per molt de temps, ara el juliol i després seguirem al setembre. Com deia, fa més d'un any que estem aquí i durant aquest any han passat moltes coses, algunes molt bones i altres no tan bones, sobretot per la parella d'advocats d'Isabel, que està aquí. La parella de Gonzalo i la Isabel, jo els considero amics, però sí, de veritat, i sé que ho han passat molt malament, que han tingut un any que han viscut perillosament
no per culpa d'ells, sinó perquè la gent no entén, amb els de Madrid, sobretot els tribunals de Madrid, no els agrada el que estan fent, perquè els estan fent, estan demostrant que estan fent el ridícul. Llavors, lògicament, doncs s'enfaden. Sabem que encara queda molt per fer, però aquí seguirem. No perdona en absolut que es defensin des de Catalunya les llibertats i que es demostri això, que facin el ridícul. Són excel·lents advocats, ja ho han vist, ja ho han demostrat. Es combinen molt bé els dos perquè la Isabel és una gran penalista, el Gonzalo coneix molt bé els drets internacionals i el processal, i amb l'estratègia que estan fent, que ho tenen molt clar, les fitxes del dominó aquesta que es parla primer, en el primer llibre ja no segueix parlant, és una tot va funcionant. I la pena és que això, que els altres, els de Madrid, els tribunals i la justícia de Madrid estan creant un relat fictici, però com diu el Gonzalo, i ho direm castellà com el llibre, la història s'escribe con hechos, no con relatos. I si aquests són ficticis, pues encara més que més. Els convido tots a llegir aquest llibre que es llegeix com un thriller. Muchas gracias, Gonzalo. Tens la paraula a tu, José. Bé, bona tarda a tothom. La gent pot pensar que, degut bàsicament a la meva edat i una miqueta menys als càrrecs que he tingut, que sóc un professional de les presentacions de llibres. I el primer que vull dir és que sempre que he pogut m'he escapat de presentar tots els llibres. Entre altres coses perquè jo crec que els periodistes tenim molta feina a fer i que normalment les presentacions requereixen unes habilitats o unes condicions que jo en el meu cas considero que no tinc cap. En el cas de Gonzalo, quan ho van demanar, no ho vaig plantejar, vaig dir que sí, tindràs que fer de tripes corazón i fer-ho, i a més a més ho faig molt de gust. Ho faig molt de gust per molts motius. Primer i fonamental, jo crec que és el motiu més important, és perquè el Gonzalo s'ho mereix. I s'ho mereix des de tres vessants que jo el conec. S'ho mereix com a persona, s'ho mereix com a advocat i després, deixem-me que afegeixi, que s'ho mereix com a col·laborador del meu diari. O sigui, per les tres condicions era molt difícil que jo digués que no a aquesta presentació. És un llibre curiós i és un llibre interessant, perquè és un llibre que està plantejat com un dietari, de fet, té com una mena de pròleg i un epíleg que comparteix l'epíleg amb el vicepresident del Parlament, amb el Josep Costa, i després el té mensualitzat de gener a desembre, tots els mesos, encara que per raons òbvies salta unes setmanes al gener de 2020, perquè és quan el president Puigdemont i en Toni Comín recolleixen l'acta d'eurodiputat i ja formalment van al Parlament. El llibre es llegeix molt ràpidament, és molt interessant. Jo faré unes quantes pincellades que no siguin un spoiler, perquè si no l'editora evidentment no li agradarà, i ja l'autor segurament tampoc, però sobretot a l'editora. A veure, si jo tingués que definir com és el llibre, jo diria que és un llibre honest i clar des de la primera pàgina. I et trobes molt ràpidament, de seguida, que convida a llegir el llibre a la pàgina 10, sí, molt ràpidament, et trobes el seu emprenyament perquè no va ser advocat al Tribunal Suprem amb el judici. O sigui, no, el primer bon dia que diu, quan encara estàs pues, fent com una mena de lectura avançada del llibre, estic emprenyat. No utilitzo aquestes paraules, però
diu que ell li agradaria haver estat i no està. Bueno, a partir d'aquí hi ha molts aspectes d'ells que es van llegint com un tràiler, com un tràiler d'intriga, alguns agradables i alguns desagradables. Els agradables, evidentment, són tots els que tenen a veure amb la seva vessant que segurament més hem tingut oportunitat de conèixer, que són doncs, tots els triomfos importants a el que ha sigut tant el resultat judicial com el polític del president Puigdemont i del conseller Comín i més darrerament de la Clara Ponsatí. Però tot això ho explica d'una manera molt normal i tot un fil conductor. O sigui, amb ell no el sorprèn res del que li passa. A la resta dels mortals, quan tenim una bona notícia, el sorprèn. Quan tenim una mala notícia, també. Però ell no, ell tot ho té previst. Vull dir, tu vas llegint i tot això, tu estàs a la parada 80, i a la 85 o a la 90, i remunta una cosa que ja ha dit o a la pàgina 20 o al llibre anterior. Que lo qual, bueno, dius, cony, això no és fruit d'una improvisació. Però no és que jo digui que no és fruit d'una improvisació, és que ell no t'ho deixa ben clar. Deixa ben clar que no és fruit d'una improvisació perquè tot es remunta a una situació anterior que hi ha més. Ell ens permet conèixer el Boye a facetes que no coneixem. I facetes que són moltes d'elles molt humanes, algunes d'abans i algunes d'ara. Ens permet conèixer que esquiava, permet conèixer que esquiava i que anava a Andorra a esquiar. Permet conèixer que anava a Andorra a esquiar. Ens permet conèixer que és un gran anfitrió. Tots podeu agafar llista per les seves barbacoes, perquè ell és un gran anfitrió de barbacoes. No. Això es veu que més enllà de ser advocat, això ho fa de puta mare. Ha jugat a rugby, no ha jugat a rugby, i ens explica en un moment del capítol de tot l'any, un viatge que fa amb els seus companys d'abans d'universitat, a jugar a rugby a Bordeaux. I ell ho té tot previst. Però quan surt a jugar al rugby hi ha una cosa que no té prevista, que és que no podrà utilitzar les ulleres. Cony, i surt preparat, ell s'ha estat preparant per jugar aquell campionat de rugby i es té un fons físic, però resulta que surt allà i que la pelota no la veu. I dius, hòstia, clar, i també explica com solucionar aquest problema. És un bon cuiner, no únicament de barbacoa, sinó, i no únicament és un bon cuiner, sinó que és un bon copiador de plats. Que això té més mèrit, perquè un pot improvisar, pot fer quatre coses llegint en un llibre. No. Ell, a través d'un intermediari, que tampoc diré, perquè ha de quedar amb el llibre, ell copia el mousse de xocolata que fa, per si el mousse de manera, el quatre. Bueno, i el copia, i a més, no únicament el copia, sinó que segurament li surt millor, perquè el president Puigdemont, una de les seves virtuts no és ser cuiner. No és ser cuiner. Cuiner de cuina, cuiner de política sí, eh? Cuiner de cuina, vull dir. Té una relació amb molts periodistes, això és la lliure, amb molts periodistes, però té una molt mala opinió en general de molts periodistes. Això també ho explica. És una persona de caràcter. Això jo crec que més o menys ja tothom se'l pot imaginar. Ara està molt aquí, molt tranquil i tal, però el llibre deixa com dos o tres pinzellades de ser una persona de caràcter. Una la va poder veure tothom a la tele, que és amb el judici al president Torra, quan li diu al president de la sala, al jutge Barrientos o al magistrat Barrientos, li diu, la primera vegada diu, senyor Torra, la segona vegada, Boye li deixa passar la primera, però la segona vegada ja no li deixa passar. La segona vegada aixeca la mà, o en fi, no l'aixeca, ja, no sé què va. I dius, Torra no sé si no Torra, és el president Torra, o som molt honorable Torra, president de la Generalitat, Torra. I també li sap dir que no al president Puigdemont. No explicaré quan, però
llegir-lo i de llegir, però en un moment determinat he de donar un cop de puny perquè el president Puigdemont no se solti amb la seva. El president Puigdemont molt disciplinadament ho accepta. És una persona orgullosa, llibre, és una persona orgullosa, i que no únicament li agrada guanyar, sinó li agrada que se sàpiga que ha guanyat. I a la pàgina 261 explica com ell i l'equip d'advocats va saber llegir el que era la jurisprudència europea i per això va guanyar, mentre els altres estaven aquí rebuscant altres coses, ell des del principi pues, ho va saber llegir tot. Hi ha una cosa que és molt interessant. Sí. Hi ha un personatge secret. I això als llibres funciona molt bé. Hi ha un personatge, o sigui, tothom és citat pel seu nom. Però hi ha Cecpet que va sortir, dius, com, aquest tio és un altre abogat. Que si el llibre ho explica bé, no tot ho explica bé, treballa en un altre lloc. Però que en els moments decisius sempre està. No únicament sempre està, sinó que ve a ser la seva aportació, té una qualitat bona i una qualitat dolenta, aquest Cerquer. La qualitat bona és que que la seva visió sempre és la que d'alguna manera acaba també imposant-se. I té un inconvenient, que és més lent escrivint que el Barbeta. Què vull dir amb això? Que sempre està al final, que mai estan segurs de si el que ell ha fet arribarà a l'hora o saltarà el dia següent. Con lo cual, jo que treballo amb el Barbeta estic encantat, però mai sap si arriba a l'hora i normalment no arriba a l'hora. I aquest fet arriba sempre a l'hora, con lo cual té algunes avantatges superiors a la Barbeta. Bé, i moltes més coses que segurament ja anirem explicant al llarg del llibre, no sé la Blanca com té formatejat tot això, si algun col·loqui o no, però jo us convido a tots a llegir el llibre perquè la veritat és que mereix la pena llegir-ho perquè hi ha una part important de la nostra història. O sigui, l'any 19 els periodistes fem notícies que passen cada dia i que el dia següent la notícia doncs és possible que hagi perdut actualitat. Jo he de dir que aquest pla hemisfèric que ens situa el Gonzalo en aquest llibre m'ha ajudat molt, fins i tot per repensar coses que en el moment que passaven no era estar conscient. Situa molt bé la importància de les coses i ho endreça tot, o sigui, ell endreça tot l'any 19. El que respecta doncs, al president Puigdemont, als moviments independentistes i a les victòries tant polítiques com judicials que s'han tingut a Europa. I des d'aquest punt de vista els que ens interessa doncs, veure i veure com el país va avançant i com es va construint d'una determinada manera, jo crec que el llibre de Gonzalo és gairebé un llibre imprescindible per entendre moltes coses que podíem adivinar, però que ell ens la diu amb el seu llenguatge clar, sense i honest, sense mirar de quedar bé amb ningú, sinó simplement explicant com veia la visió que hi ha tingut de les coses. Molt bé, Blanca. Tinc que dir que no podrem no es poden fer preguntes per una qüestió de seguretat sanitària. Jo sí que podem fer ara un col·loqui nosaltres intentant contestar preguntes que potser se li ha acudit a vostès. I després acabarem a les 8:15 perquè després si algú vol que el signi, el llibre el Gonzalo Boye sí que estarà allà. Però demanem, sisplau, de mantenir sempre la distància de seguretat. Això ja sabem que és molt important i amb la mascareta posada. Jo crec que és el moment doncs, això, de, crec que de que parli primer el Gonzalo i després de fer-li preguntes. En primer lugar, gracias a los organizadores, a mi editora, por supuesto, a José por las palabras que ha dicho y a todos ustedes por estar aquí en unas circunstancias que son raras para todos. Me acuerdo el año pasado que estábamos todos muy juntitos y estaba todo esto muy lleno y bueno, no sabía cómo iba a ser, pero está bien. También le doy las gracias a la gente que nos está acompañando. Aquí hay una parte importante del equipo. Porque, claro, toda la gente me felicita a mí
y en Madrid todos me meten las hostias a mí y en realidad nosotros somos un equipo. Yo siempre digo, bueno, me pueden felicitar a mí, pero las hostias repartámoslas un poco, porque si no te termino siempre siendo yo como, ya parezco un mono de feria, el que pasa a meter una bola, ¿no? Y este ha sido un año un poco para eso, pero evidentemente en el libro yo cuento lo que puedo, es decir, el libro probablemente sea un tomo de tres que podría tener si se pudiese contar todo, y esto lo digo especialmente para darle morbo hacia los periodistas que van a decir, ¿y qué es lo que nos han dicho? Bueno, muchas cosas no se dicen, pero sí lo que he tratado es de hacer un relato histórico más o menos ordenado, o bien ordenado de las cosas, porque estamos acostumbrados a vivir en una cosa que es peligrosa, que es el relato. Y llega un punto en que terminamos de creer que el relato es la realidad. Y así nos han vendido muchas cosas que no eran la realidad. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, cuando uno de los momentos probablemente más divertidos fue cuando con Josep Costa y con Laura Borràs fuimos al Congreso a que se rieran de nosotros. Y lo que no se daban cuenta era que nosotros nos estábamos riendo de ellos cuando fuimos a jurar en nombre del presidente Puigdemont y de Toni Comín con unos poderes hechos notariales hechos en Bélgica. Los poderes estaban bien. Nosotros teníamos razón y ellos lo que no se daban cuenta era que mientras se reían, nosotros nada más salimos, Pedro y yo nos miramos y dijimos, ¡oh, qué bien! No ha resultado. ¿Pero por qué decíamos eso? Porque eso estaba dentro de un encaje en el que había que hacer las cosas. Y hay cosas que son desagradables y en realidad, créanme que no es muy agradable que se rían de uno. Y me acuerdo ese día que estaba también Miriam Noguera y nosotros le dijimos, chicas, hoy se van a reír de nosotros, pero no se preocupen, vamos a dar una explicación y esto va a salir bien. Confianza. Y ellas dijeron, por supuesto, pum, y nos tiramos a esa piscina. Pero así llevábamos un año y eso termina el 13 de enero, en una fría mañana en Estrasburgo, cuando con los hechos les derogamos una norma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que obligaba al juramento en Madrid. Eso lo hicimos en la práctica, pero a través de un proceso jurídico que empezó mucho antes. Con Pep Costa hemos tenido un momento muy esotérico que yo creo que algún día nos van a analizar desde una perspectiva ya más psicológica. El día que nos hicimos una foto y la colgamos con el pendrive en que llevábamos todo el informe de cómo se iban a ganar las elecciones europeas, en que el único factor que no controlábamos eran los votos de ustedes. Los jurídicos los teníamos todos controlados y decíamos, bueno, ahora que no nos falle la gente no falló. Al contrario, pusieron al presidente Puigdemont en el 15º parlamentario europeo más votado. Es decir, solo hay 14 en ese parlamento que tengan más votos que el presidente Puigdemont. Y eso a nosotros también, créanos, que nos daba mucho gusto, pero también nos ponía una presión tremenda. Es decir, ahora no puede resultar esto. Y bueno, nosotros estábamos convencidos que sí. Te quería matizar una cosa, es checkmate. Y significa secreto en ruso. Y como secreto no se va a revelar. Pero sí, yo he tenido, he estado al borde del infarto varias veces cuando checkmate. Faltan 5 minutos para la hora de cierre y Checkpoint dice, momento, tengo que cambiar una cosa. Y yo agarro el móvil y lo tiro encima de la mesa y ahí me sale el carácter, dice, no puede ser, lo mato. Y bueno, pero de todo eso, en cambio, eran necesarios, eran útiles, eran buenos. Y él tiene su ritmo y bueno, nosotros tenemos los nuestros y eso al final funciona y cuando uno trabaja en equipo, o sea, y yo creo que eso es la clave de cómo han salido las cosas, saber trabajar en equipo, que a mí me lo enseñaron jugando rugby. No se puede jugar al rugby individualmente. Y para hacer un trabajo como el que hacemos, pues hay que hacerlo francamente en equipo. Y lo digo por si hay alguien del CNI escuchando, para que tenga claro que es un equipo y que no solo tienen que pegarme a mí, que hay más gente.
podemos repartir los golpes y así. Ahora, ese equipo, ¿por qué ha funcionado? Por una clave. Yo creo que todos los miembros del equipo nos respetamos intelectualmente. Y eso significa que somos capaces de discutir y que tus ideas son tan válidas como las mías y que las mías no son superiores a las tuyas y que tratamos de buscar un equilibrio. Y eso, en la profesión jurídica, por lo menos de Pirineos para abajo, es complicado encontrar. Y sin embargo, nosotros hemos tenido grandes momentos en tribunales de otros países. Hemos estado hace poco en Bélgica con el tema del conseller Puig y es sorprendente porque con los belgas nos hemos entendido bien, con los alemanes nos hemos entendido bien, en todos lados nos hemos entendido bien porque hay una cuestión, hay un objetivo y el objetivo de verdad es ganar. Y puede parecer muy tosco, pero a mí me gusta ganar y me jode mucho perder. Pero ya cuando hacen trampas, ahí me cabreo. Y aquí llevamos años viviendo en las trampas. Y parte de la internacionalización tiene que ver que es salir a jugar a un campo neutral, donde la razón te la darán no en función de intereses políticos, no en función de un nacionalismo español expansivo, sino simplemente en función de lo que dice el derecho. Y yo creo que podemos dar gracias de estar en la Unión Europea, porque si no estuviésemos en la Unión Europea, este acto hoy no se estaría haciendo, o por lo menos se estaría haciendo tal vez, digo, no fuera de una prisión. El programa Pegasus del que hemos tenido conocimiento ahora, pues probablemente sería algo de todos los días, si es que no lo es de todos los días. Entonces, bueno, yo no voy a hacer de spoiler, pero sí decirle que el libro tiene ese valor. He estado en primera línea y estar en primera línea también a uno lo compromete a contar, insisto, lo que se puede contar, porque las cosas no han sido fáciles. Y no han sido fáciles, a pesar de lo que diga el Estado, el exilio no es fácil. Es algo duro. Este año han habido momentos de mucho riesgo, momentos de mucha tensión, momentos en que la gente incluso ha dudado, con justa razón. Cuando nos hemos quedado en la frontera entre Alemania y Estrasburgo, la gente tenía derecho a dudar, pero era necesario. Y era necesario porque se generó una situación en la cual un sector del Estado español estaba dispuesto a saltarse no ya la legalidad española, que lo hacen habitualmente, sino la francesa y la alemana. O sea, ahí hemos vivido momentos muy tensos que se escapan del ámbito jurídico, pero también momentos muy divertidos. O sea, cuando se te sienta una espía en la mesa de al lado a desayunar y lo primero que uno hace, le hace una foto y el espía no se da ni cuenta, uno dice, hostia, esto es pero de traca, ¿no? Pero pudo ir mal la cosa. Y en muchos aspectos pudo ir mal y ha ido bien por un trabajo sistemático que, insisto, del equipo, aquí veo a varios, me hubiese gustado que hubiese venido Checkpad, pero este es capaz de camuflarse en una columna antes de dar la cara. Y falta la gente de Madrid también, que no ha podido venir, o sea, solo está Isabel aquí, pero hay más gente y eso yo creo que es lo de agradecer, ¿no? Y ahora yo ya me someto a lo que tú digas. ¿Cómo? En el libro lo pone, ¿no? Pero antes de, después de las elecciones europeas, que poca gente te creía, muy poca, y al final el día que entraron en el Parlamento, ¿qué sentiste? Un frío tremendo. Es que, a ver, si te soy sincero, me pasa muchas veces que voy tan rápido de un viaje a otro que la única protección que llevaba era una bufanda. Y cuando llego, me bajo del taxi, me encuentro a Pep Costa con un pluma espectacular, perfecto, bien vestido, un caballero. Me dice, hombre, ¿qué tal? Y digo, congelado. Dice, pues no está bien, ¿eh? No, la verdad que fue un momento muy intenso porque además tanto el presidente como Tony se lo merecía mucha gente y se lo merecía más de 1 millón de catalanes que le votaron. Y yo creo que era la respuesta a no habéis tirado el voto, este voto no es que valga 1 millón, este voto vale 2 y después 3 escaños y este voto vale
una ruptura de un marco psicológico que es brutal. Siempre dijimos, y yo creo no equivocarme si lo dije el 29 de octubre del 17, la respuesta está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la respuesta estuvo ahí. Y la respuesta a muchos de los males que hay aquí está ahí. Por eso no se atreven a cursar prejudiciales. Y por eso yo también sostuve que fue un error no prejudicializar el juicio del proceso. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, si hasta en el fútbol van al VAR con V, ¿por qué no lo vamos a hacer en la justicia cuando el árbitro hace como con la mano Maradona y mete el mismo el gol? Eso había que hacerlo. Y ese día fue un día súper interesante, muy emotivo, pero lo mejor fue el día siguiente. Eso no está en el libro. Le cobramos la apuesta al presidente y fuimos a comer y le hicimos daño con esa comida. Le hicimos mucho daño. Fue exprofeso. O sea, yo creo que sí, llegamos sin desayunar, a un sitio bien, y traigan una carta que no tenga precios. Y así te digo. Daño muy a gusto. Él dijo que estaba muy a gusto. Lo dijo antes de que llegara la cuenta, pero a mí la verdad es que eso me importaba ese día bastante poco, porque nos lo habíamos ganado, ¿no? Y yo creo, y cuando digo nos lo habíamos ganado, y pregunto a la gente que ha estado muy comprometida en esto, ¿no? Amb el llibre, el Palabàries Vegades, i amb això ho lliga amb el primer llibre que va fer de les diferents fases de l'efecte dominó. L'efecte dominó que arranca a l'octubre del 17, octubre, finals del 27 d'octubre, 1 de novembre del 17, i com tot això va evolucionant fins, entenc que no ha acabat, perquè la part política ja ha tingut un seu desenvolupament, però ell explica com es treballa tot el que és perquè pugui ser eurodiputat. O sigui, no únicament al final del 12 de gener d'aquest any, sinó la victòria del president Puigdemont a les eleccions del 26 de maig, el seu pas curt com a polític, perquè la gent no se n'ha recordat, però va haver unes hores o hores o dies, jo diria que més hores que dies, que va ser proposat com a candidat per encapçalar la llista de Junts per Catalunya amb el Xavier Trias i la Beata Legón. Com li diu a la Isabel, explica molt bé com li diu a la Isabel la notícia que ha d'encapçalar la llista, perquè el Gonzalo, una de les coses que també queda clar al llibre, i això m'ho he oblidat abans, és que ell és molt dur, però és un padrazo, això sí que... Perquè és d'aquestes persones que quan se'n va de casa, perquè és una persona que s'aixeca molt d'hora, li diu a la seva filla sempre, nos vemos por la noche. Y eso se lo dice siempre, lo digo todos los días, menos el 21 de octubre, que no sabe si aquí ha de tornar a casa, que es el día que entra la policía al su despacho, y que primero va a casa y después va al despacho. Es un día, y lo explica y lo relata bueno, en primera persona, y se ha de posar en aquella situación, pues como él, de las notas que prende de aquel día, pues una situación que era difícil jurídicamente, encara que això evidentment ja s'ha vist que no té cap resultat, però el mal reputacional, l'estat espanyol fa moltes vegades aquestes coses, i sobretot el mal familiar en aquells moments quan els 8 del matí toca el timbre. Tornem a la part primera d'això que deia, que té poc a veure amb tot això que estava comentant ara, que és l'efecte dominó. Qual és l'efecte dominó, Gonzalo, per a les pròximes eleccions catalanes? Bueno, a ver, a mí me gusta muy poquito meterme en política, pero esto es casi de lógica. Es decir, la gente apoyó una idea y esa idea hay gente que la sigue manteniendo y que la sigue apoyando, y que probablemente el mayor error en una guerra es disparar dentro de la trinchera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es un error histórico, y es un error que incluso no debería repetirse. Ahora, el efecto dominó, yo creo que
partiendo de una base cierta, una base concreta, y es que el presidente es eurodiputado, pues él también es el presidente de la República, ¿no? Y yo creo que eso es un tema importante y que hay que tener en cuenta. Y a partir de ahí, pues lo que tengan que decidir los catalanes, pero... Bueno, sí, però sobretot és, sobretot això, hauràs fet molts papers. Vull dir, perquè tu que fas papers per tot, com ens ho expliques ara? Ho expliques aquí, que claro, tu fas, que tu fas papers. La pregunta que tu me has fet en el tomo 3, que no se publica. Tu has fet papers de com tindria que ser això, evidentment no com, com ha de ser el resultat, perquè això està fora del teu abast, però sí com s'ha d'endreçar tot perquè això arribi des del punt de vista teu, que és el advocat del president Puigdemont, a part de l'amic, el conseller de moltes coses, com es veu allà al llibre, que no tenen exclusivament a veure amb el tema judicial, sí que hauràs fet papers de tot això com a general. Sí, lo que pasa es que yo creo que sería muy interesante que en la próxima elección el Tribunal Supremo no votase. Sí, es que lo ha hecho. Votó contra el presidente Puigdemont, votó contra Jordi Sánchez, votó contra Turull, ahora quiere votar contra el presidente Torra, es decir, son muchos votos para un tribunal que nadie ha elegido. Y si el Tribunal Supremo no votase, el próximo año pues se acabaría la legislatura y habría evidentemente un espacio para que los catalanes decidan libremente a quién quieren. Oye, y que puede no ser una alternativa u otra, eso es una cuestión que entra en el juego democrático. Ahora, yo soy de la opinión de que el Tribunal Supremo va a votar, creo que además va a ser un voto simbólico, es decir, que va a votar un día que haga mucho daño, y que a partir de ahí pues los catalanes tendrán que saber lo que quieren, si que voten ellos o que voten ustedes. Es decir, ante un voto tan enérgico del Tribunal Supremo, pues varios millones de votos mucho más enérgicos terminan valiendo más, como lo hemos terminado demostrando en las batallas europeas. Ahora, al presidente Puigdemont, ¿quién le va a quitar el cargo de presidente de la República? Pues yo creo que nadie. Y a partir de ahí, pues yo creo que las cosas son mucho más sencillas. Pero ya sé que no es la respuesta que esperaba, pero los periodistas se tienen que aguantar porque los periodistas tienen el derecho a hacerla, pero no tienen el derecho a contestar lo que quieren. No, Gonzalo, esto no es una entrevista. Ah, vale. Estás hablando para toda la gente. Sí. La respuesta que les quieres dar. No, yo lo que creo es sinceramente que lo que deberíamos es plantearnos seriamente si el Tribunal Supremo puede seguir votando en Cataluña. Y eso, la respuesta la tienen que dar ustedes, y la tienen que dar ustedes en las urnas. Y lo que no se debe hacer es, y es una forma de vida, yo lo he hecho así, creo que uno entra a los sitios y sale de los sitios con la cabeza alta, y que lo que no se puede hacer es echar pie a tierra, porque cuando echas pie a tierra te pasan por encima. Es decir, muchas veces no te queda otra que mantenerte de pie si quieres sobrevivir. Y pero, eso es así. Pero no la acabas. Es una reflexión en voz alta, ¿eh? ¿No le acabas dando la razón al Tribunal Supremo de que acaba votando si tú convocas las elecciones antes de que se pronuncie? Porque claro, tú aceptas su terreno de juego, sus reglas de juego. Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar el presidente en su momento. Nosotros siempre le hemos dicho al presidente que vamos a apoyarle en la decisión que él tome y le vamos a defender. Pero evidentemente, si hay algo que es tremendamente simbólico, es que una legislatura dependa de los deseos o de las convicciones de 7 personas cuando se trata de unas elecciones que solo deberían importarles a ustedes. Es decir, solo los catalanes deberían votar, los catalanes me refiero en el sentido amplio, la gente que vive en Cataluña y que hace país en Cataluña son los que tienen que votar en las elecciones catalanas, y que 7 señores decidan en Madrid hasta cuándo alguien puede ser presidente de Cataluña y quién puede y quién no puede serlo, es muy grave. Como también han decidido que no se reconozcan las inmunidades y siguen no reconociéndolo. Pero igual se llevan alguna sorpresa, tal vez con el tema de las inmunidades y las consecuencias de no reconocer esas inmunidades. Eso ya es otra historia. Ahora, yo creo que uno tiene que jugar siempre todas las partidas hasta el final, ¿no? El gran tema del 19
gran tema del 18 fue el exilio, fue cómo se paraliza, se gana en Alemania, todo, en fin, se impide que el Estado español consiga extraditar a Jesús de Manuel. Brocha gorda y sin pinceladas. El gran tema del 19 es cómo presidente Puigdemont consigue el acta de eurodiputado. El gran tema del 20, ¿cuál visualiza esto que es? De momento hay varios. Uno, que podemos terminar siendo república sin que nos demos ni cuenta. Es decir, hay gente haciendo muchos esfuerzos porque esto termina siendo república, entre otros la propia monarquía, ¿no? Sí, cada día nos sorprende con una nueva cosa, o sea, maquillaje de contar dinero, todo eso puede ser uno de los temas, pero yo creo que el gran tema del año 20 debería ser que los catalanes digan hasta que hemos llegado. Y eso solo se consigue poniéndose firme frente a un Estado que está intentando, o un sector del Estado, o las altas instancias jurisdiccionales que están intentando, pues privaros de derechos y de derechos fundamentales como es elegir a vuestro gobernante. Yo creo que ese sería el tema, pero todavía no está perfilado, queda mucho juego y este es un año muy raro, un año que nos han robado 3 meses. No nos lo robó ni el presidente Torra ni nos lo robó Pedro Sánchez. La situación y la vida nos han robado estos 3 meses que, si lo pensamos bien, pues es un momento de inflexión para salir adelante. Ahora, también es un año en que tenemos pendiente un suplicatorio, tenemos pendiente la extradición, la OED del conseller Puig. Es decir, tenemos muchos temas pendientes. Pero insisto, creo que al final el cómo se escribe la historia es una cosa que depende de todos nosotros y no de unos señores con toga. A veces... que puede ser netamente catalana. Es decir, Cataluña tiene una serie de ventajas y que las podéis aprovechar y las podéis usar, pero evidentemente, por muy grave que sea la situación económica, aquí hay un problema que es mucho más profundo, que es el político. Y es el cómo se trata de gobernar esto, no ya como si fuera una autonomía, sino que es como si fuera una provincia. Tú a mano libre para las varias vegades, una part a la meitat del llibre i una altra part al final, que tu dius que hi ha un independentisme que no deixa de ser una part de l'independentisme, un autonomisme reforçat, però que no, que moltes vegades alguns moviments o algunes accions que fan una part de l'independentisme no les veus com a pròpies d'un espai independentista. Pots desenvolupar una miqueta aquesta idea? Vale, tú lo que querías es meterme en un lío, pero bueno, yo me meto solito. Ah, no. No, si me meto solito. Vamos a ver, hay cosas que evidentemente, si tú te las tomas en serio, hay cosas que no puedes hacer. Y otras que yo creo que hay momentos en los que realmente se dicen y se hacen determinadas, se toman determinadas decisiones que no van en la línea de lo que están diciendo. Yo creo que evidentemente el problema catalán no se va a resolver sin diálogo, pero probablemente no se va a resolver en esa mesa de diálogo. Es decir, son cosas distintas. Yo creo que evidentemente en Cataluña
poco a poco cada vez hay más gente que, y yo veo las encuestas, incluso la de ustedes hace poco, que indican que está creciendo el movimiento independentista. Bueno, pero es que la mejor forma de crecer es avanzar, no frenarte para ensanchar una base que no va a crecer si está frenado, es decir, va a crecer si ven que vas hacia adelante. Yo creo que esas cosas, pues, evidentemente a la gente le desconciertan, y en eso se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el presidente Puigdemont. Yo creo que no es obligatorio estar de acuerdo, pero que el hombre es coherente, es coherente. Es decir, él ha dicho una cosa y sigue en lo que él ha dicho que iba a hacer. Y eso yo creo que la gente también lo aprecia, ¿no? Y esa es una gran diferencia entre hacer lo que se dice que uno va a hacer y lo que uno piensa, y simplemente decir determinadas cosas y no terminar haciéndolas. La cachimba que venga a la... no puedo. No, pensaba que habías dit que els donaríem la paraula. Per qüestions sanitàries no es pot fer el tema. O sea, te toca a ti preguntar. Yo volia parlar també, perquè hem parlat del Suprem, però la Junta Electoral Central també ha metido aquí baza con el tema del presidente Torra, la desobediencia y todo el... Bueno, ese es un tema, miren, yo creo que es un tema que entra, sale de lo jurídico y entra en lo esotérico. A ver, los juristas tenemos respuesta para problemas jurídicos, pero para problemas esotéricos, pues es otra la gente que tiene que dar la respuesta, y no sé cuál es la fiabilidad de esa respuesta. Pero, sin ir más lejos, antes de ayer, el lunes, a última hora, casi 7 minutos antes del cierre del registro, logramos terminar unos incidentes de nulidad, no, perdón, el viernes, porque Checkpet se puso a juguetear en el escrito en el último momento, en el que estamos planteando un incidente de nulidad contra 2 sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que nos desestiman nuestras demandas contra los acuerdos de la JEC. Y en esa sentencia se sostiene que la JEC tenía razón. O sea, no voy a entrar en grandes tecnicismos, pero sigue diciendo el Supremo que la JEC tenía razón y que por lo tanto estos señores no son eurodiputados. Y tú dices, hostia, qué fuerte lo que toman, porque de verdad llega un momento en que uno dice, no, hombre, no, vamos a ver, esto no puede ser así. Creo que a nadie le cabe duda de que son eurodiputados, y tanto como que les jode muchísimo, pero que lo son, créanme, yo sé que lo son porque están en sus despachos de eurodiputados, ¿vale? Yo sé que lo son porque con una tarjetita sacaron otra para invitarnos a entrar al Parlamento, pero también porque han hablado en el Parlamento y lo hacen toda la semana, y el otro día, junto a la canciller Merkel, el presidente Puigdemont hizo un discurso, y Tony y Clara están todo el tiempo en actividades. O sea, no les quepa duda, son eurodiputados. El Supremo no lo sabe. Y no lo sabe para respaldar a la JEC, que es un ente, perdón, es una junta, en la cual se sientan personas que, por ejemplo, en la mañana estaban enjuiciando a los presos políticos y en las tardes decidiendo sobre cuestiones electorales que afectaban a los partidos a los que pertenecen ellos. Pero, por ejemplo, también vamos ahora a la casación, al recurso de casación del presidente Torra, sobre una pancarta, y esto, cuando lo tengamos que explicar en Estrasburgo, la parte más compleja va a ser decirle, señores, no estamos borrachos, hemos venido a contarles lo que pasó. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Unos señores hicieron a otros, los convirtieron en presos políticos. Y el presidente Torra puso una pancarta de solidaridad con ellos. Y parte de esa gente que los hizo presos políticos, en la tarde decidió estimar una denuncia en contra del presidente Torra por solidarizarse o expresarse con una pancarta. Y entonces enviaron una denuncia a la Fiscalía, que la Fiscalía la trajo al TSJ. El TSJ muy diligentemente se encargó de condenar al presidente Torra, y nosotros ahora volvemos en un recurso en Madrid, y parte del tribunal que va a ver el recurso está compuesto por gente que estaba inicialmente en la Junta Electoral Central,
cuando se decidió denunciar al presidente Torra, a que no hace mucho sentido. Entonces hay uno que no estaba en esa junta que ha dicho me abstengo porque ahora estoy en la junta, y hay otros dos que sí estaban en la otra junta y están, esto no va conmigo. Y no va conmigo es que siguen sentados en el tribunal cuando formaban parte de la junta inicial. Esto es enredado. Muchas veces el problema que tenemos es cómo explicar las cosas. Pero esto es, yo me lo guiso, yo me lo como. Y el día que se analicen estas cosas bien, se van a dar cuenta que en realidad esa transición de la que muchos se sienten orgullosos no solo es un proceso incompleto, sino que es un proceso fallido. Y parte de la culpa de eso la tiene ese ente llamado Junta Electoral Central, en el cual hay gente que en las mañanas estima recursos de un partido político y en la tarde cobra del mismo partido político, pero no es prevaricación. Y como nos dijo el Supremo, creo, Pepe, que nos dijo 40 años de honradez, y nosotros al recurso dijimos, y ni uno más. Claro, usted dirá 40 y yo le digo que ni uno más, porque ya le hemos pillado cuál era el truco. Estamos en esas manos. Ese es el problema. Pero aquel matí le preguntaba, ¿qué futuro tiene todo eso? No el futuro legal de todo lo que estamos hablando, sino de arreglar la justicia en España, del Tribunal Supremo, de la Junta Electoral. Miren, no hay solución. El problema, yo creo que hay solución. Ayer en Chile condenaron a 35 militares por crímenes cometidos en la época de Pinochet. Ni amnistías ni hostias. Verdad, justicia y reparación, que es la forma internacional para salir de situaciones de dictadura. No ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Hemos metido todo debajo de la alfombra y alguien ha levantado ahora la alfombra y sale el olor por todos lados. ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay que abordar un problema, un proceso de democratización, pero al final se va a abordar o internamente o va a venir impuesto desde afuera. Para mí, probablemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea un ente democratizador que vaya imponiendo determinados criterios y que nos vaya igualando a otros países en los que estas cosas no pasan. Es decir, en ningún país de Europa se conocen los nombres de los miembros de la Junta Electoral porque a nadie se le ocurriría que es necesario saber sus nombres. Aquí no solo se les conoce, sino que les conocemos vida y milagros. Y hacen hasta columnas, poco menos que pidiéndole legalización de los partidos que ellos después tienen que velar por sus derechos electorales. Pero Europa ya ha alertado de esto. Sí, pero a ver, hay zonas de Europa en las que hay que dar más collejas para que se entienda. Hay gente que es muy lenta en los procesos de aprendizaje, sobre todo en los procesos de aprendizaje democrático, porque hay una falta de tradición democrática que en situaciones de crisis es cuando más se ve. Ayer dijo el gobierno que que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no habían comprado el programa Pegasus. Un programa diseñado para espiar teléfonos móviles ilegalmente. Vamos a ver si mañana dicen lo mismo. Y eso son una y otra y otra y otro los ejemplos. Europa tendrá que decirlo más alto, sin duda. En el libre, el Gonzalo, una de las cosas que explica es la comodidad con la que trabaja con la justicia europea. Evidentemente, la justicia europea trabaja desde su punto de vista y ahí trabaja defensant personas, que es la seva funció, ¿no? Pero tant amb la policía, com amb la fiscalía, com amb el jutge, amb la justícia en general, en tots els àmbits, lo cómodo que es troba i la diferència que hi ha en molts aspectes amb lo que aquí tenim, aquí veiem, pues, cada vegada que hi ha un cas judicial, sobretot en el cas dels líders independentistes, estem molt acostumats, pues, tota aquesta història de que primer s'entenen els periodistes, arriba a les càmeres de televisió als llocs, després surt als mitjans de Madrid, i després pues, a vegades s'entera l'advocat perquè s'entera, o normal és que s'enteri perquè el truca la persona
que està acusada, amb procediments més dirigits a crear un relat, com Gonzalo explicava abans, que arribar al fons de la qüestió, no? I ell explica, pues, com, per exemple, com va ser, com es va, no sé si la paraula correcta és negociar, però com es va parlar, com es va treballar tot el que era l'arribada del president Puigdemont a la comissaria de Brussel·les, i com la justícia va col·laborar a la seva manera, però va col·laborar, i la policia, perquè la notícia no es fes efectiva de que estava ja a comissaria fins a la matinada del dia següent, perquè per mirar d'estalviar el que aquí justament es busca el sentit contrari, que és l'espectacle. Bueno, eso es verdad, y ese es uno de los ejemplos. A lo largo de estos años hemos tenido muchos, es decir, pero nosotros hablamos con la policía y le dijimos, mira, está esta OED, acabamos de hablar con la fiscalía, queremos presentarle, ¿dónde y a qué hora te parece bien? No, a tal hora, perfecto. En un momento dado, cuando la cosa se alarga, yo mismo le digo a uno de los policías, le digo, si no lo registráis en el sistema hasta de madrugada, no se van a enterar en España, y nos evitamos toda la prensa. Me dice, vale, yo puedo aguantar hasta las 5. Perfecto. Se introdujo en el sistema a las 5, la primera llamada de un periodista español la tuve a las 6:15 de la mañana, y eso solo se explica porque algún policía español llamó a un periodista para contarle lo que estaba pasando. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos sencillamente porque era una parte de trámite, pero estaban justo aquí en Cataluña los conflictos post-sentencia del proceso. Y el presidente me dice, Gonzalo, lo mejor es lo más discreto, porque si la gente entiende que yo estoy detenido, que no estaba, estábamos en un trámite, pero si dicen, si entienden que estoy detenido, esto puede incendiar las calles en Cataluña. Y en ese momento él, con la responsabilidad de un presidente, dice, tratemos de parar esto. Y la policía, con la responsabilidad de unos policías democráticos, dice, lo paramos. Y es más, yo le puedo dar un dato que no es revelación de nada. Al día siguiente, yo hablo con el fiscal jefe y me dice, ¿cómo quiere que comuniquemos esto? Le digo, pues contemos la verdad. Dice, yo tengo un comunicado hecho, ¿quiere echarle una mirada? Le echo una mirada, le digo, a nosotros nos parece perfecto. Pues cuando salga el presidente Puigdemont va a decir lo que está aquí. Perfecto. Y la fiscalía, y nosotros, y el juez, todos en un mismo ambiente, que es lo propio de un Estado democrático. En un Estado democrático no existen enemigos. Puede existir adversario, pero no enemigos. Y aquí se nos está tratando como enemigos. Y ese es un problema muy serio porque impide que se puedan solventar las cosas de esta forma. En Alemania lo mismo, nosotros con el tribunal siempre conversamos, siempre tuvimos diálogo, pero con la fiscalía también. En España no era posible, no es posible. Y eso es un problema, y es un problema, insisto, que creo que la raíz es la falta de cultura democrática. ¿Tú crees realmente que los policías que estaban a Estrasburgo el 2 de juliol del 19, si el president Puigdemont hagués creuat a Estrasburgo, haurien sigut capaços de segrestar i portar a l'avió que tu fas que vagin a mirar que estiguin a l'aeroport i comproves que realment hi eren? ¿Tú crees que això, t'imagines que això hauria pogut arribar a ser així? Bueno, es que también lo intentaron en territorio alemán. Tony Comín, ese día, cuando ya salimos de ahí, estábamos comiendo, dice, a ver, vamos a hacer dos cosas, vamos a contar la parte buena de Tony y la parte mala de Tony ese día. Después de que nos dimos cuenta de que no solo íbamos con dos prófugos, sino con un indocumentado, porque su pasaporte iba en una maleta en sentido contrario hacia donde nosotros íbamos, que eso solo le puede pasar a Tony en una situación así, entonces dice, nunca en mi vida pensé que le iba a ver la cara al que me viniera a detener. Tony estuvo a medio metro, un metro, de los que pretendían detenerle. Y cuando vicepresidente Costa y yo cruzamos la frontera para ir y nos bajamos del coche y caminamos hacia donde estaba el escenario, íbamos pasando por coches camuflados, con gente dentro, la situación era muy tensa y yo creo que
si ellos hubiesen tenido la oportunidad, lo hubiesen hecho. Y por lo tanto, la decisión de no cruzar fue la correcta. Y es una decisión que tuvo un coste político. Claro que tuvo un coste político para el presidente, claro que tuvo un coste político para ustedes mismos que estaban ahí, claro que tuvo un coste incluso reputacional para nosotros como abogados, pero mayor hubiese sido el costo de que lo detuviesen y nos pasásemos los próximos 15 o 20 años discutiendo en la extensión de la inmunidad, que es plena, pero ya está visto que aquí no la respetan, tampoco se la han respetado a nadie. A nadie. A mí me acojonó mucho cuando vi el libro lleno de banderitas, ¿eh? Porque cuando nosotros con Isabel vamos a un juicio y llevamos un sumario lleno de banderitas, es que a alguien le vamos a cascar. No, periodista y con banderitas, eso puede ser tremendo. Encara no trobo el llibre, en què tu expliques molt gràficament una realitat que a vegades des d'aquí no som prou conscients, que és tot el que els ha passat als darrers presidents de la Generalitat. Com es pot explicar, com es pot visualitzar des de fora que tots els darrers presidents de la Generalitat, el president Torra, el president Puigdemont, el president Mas, tots han tingut d'una o d'altra manera per ser suaus una persecució de la justícia. I això vist des de fora, m'imagino que deu costar molt d'entendre, perquè, bueno, això pot passar una vegada, dues vegades, però que tots els presidents de la Generalitat tinguin sempre un conflicte amb la justícia, té a veure amb el càrrec que n'ocupa. Evidentment no té a veure amb la persona, perquè les persones totes, les tres són molt diferents. Bueno, yo recuerdo una conversación con los abogados Schomburg de Berlín, padre e hijo. Yo le dije, mira, este dato lo tenemos que incluir sí o sí, porque solo hay dos alternativas. O los catalanes son muy delincuentes o están muy perseguidos, porque no puede ser que todos terminen imputados, todos los presidentes terminen siendo imputados o encarcelados. Y me decía, ¿cómo? Y ahí le hicimos un recorrido y claro, ellos dicen, no, este dato hay que incluirlo. Y había que incluirlo para hacer ver que había una persecución. Porque a ustedes les puede llegar hasta parecer normal que estas cosas pasen porque hay un proceso. Vale, pero créanme que visto desde afuera no es nada normal que todo presidente de Cataluña termine sentado en un banquillo. Sea por una cosa o sea por la otra, hasta por una pancarta, hasta por una pancarta. El llibre acaba d'una manera que a qualsevol demòcrata li hauria de posar els pèls de punta, i llegiré la frase perquè jo crec que val la pena llegir-la textualment tal com la viu ell. Diu, aún no tengo claro cuál será el precio que finalmente pagaré por haber defendido y defender los derechos del pueblo catalán a decidir su futuro. Pero quienes crean que me amedrentaré con acusaciones falsas, ataques mediáticos, vandalismo o cualquier otro tipo de acción se están confundiendo. Mi compromiso con el derecho y sobre todo con el derecho de defensa es demasiado grande como para asustarme ni rendirme. ¿Pots desenvolupar una mica aquest paràgraf? Bueno, Isabel me dijo que no le gustó la frase, que lo veía muy pessimista. Yo creo que uno en la vida tiene que ser capaz de ver el autobús que le va a atropellar antes de que el autobús salga de la cochera. ¿Cómo va a ser el autobús? No lo tengo claro. ¿A qué velocidad va a venir? Tampoco lo tengo claro. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No lo tengo claro. Pero que me la van a cobrar, me la van a cobrar. Es decir, eso está claro. Y la cuestión es que uno no puede salir a trabajar acojonado. No puede, porque entonces lo mejor es no hacer el trabajo, porque no se haría de forma honesta. Es decir,
preocupación, claro que tengo preocupación, pero hay que mantenerla dentro de unos límites y hay que hacer lo que se tenga que hacer en el trabajo. Entonces, y esto es así. Ahora, no es el primer abogado que se ve en una situación así de compleja. Sin ir más lejos, en Turquía hay 440 y pico abogados condenados por todo tipo de delitos imaginables, y todos coinciden en una cosa: defender opositores al régimen de Erdogan. Que nosotros, claro, es que el equipo se esconde, y entonces a mí me ponen la medalla por un lado y las hostias por el otro, que les hemos cabreado mucho es verdad. Ellos consideran que se le ha hecho mucho daño, eso es verdad. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que no son conscientes que le hemos hecho el mayor favor desde la transición, que es mostrarle dónde están las fisuras de un régimen que no es plenamente democrático. Y sí, nada más que un ordenador y una impresora. O sea, que con eso se les pueda sacar las vergüenzas y mostrarles el camino por donde podrían ir, eso pues parece que les cambia mucho. Ahora, yo te digo lo mismo que le dije a un amigo que me decía, es que les ha provocado mucho. Pero, ¿qué pasa? ¿Que yo iba con minifalda? O sea, es que es lo mismo. Es lo mismo. He ejercido mi trabajo con honestidad y he ejercitado el derecho de defensa como entiendo que debe ejercitarse. Y eso tiene un precio, habrá que pagar. O sea, yo no me gusta pagar ese tipo de precios, pero evidentemente lo que no me van a encontrar es para andar por rodillas. Yo estuve ya en la cárcel y hice mía una máxima que me dijo mi padre: uno no sabe cómo entra en la cárcel, pero cómo sale, lo puedes decidir tú. Yo salí con la cabeza en alto. Y yo voy a seguir defendiendo con la cabeza en alto, sin duda. Una tos, però moltes gràcies, Gonzalo, eres un valiente. Gràcies. Ara en Gonzalo firma de llibres i ho pot fer en aquesta taula d'aquí. Sí. Qui vulgui pot comprar el llibre? Sí. Una filera. Sí.